Mira, la verdad es así, ¿eh? Te dije para almorzar porque... No sabes lo que me han contado. Después me cuentas, no, pero, es que lo que te quiero contar es bien importante, escúchame, ¿verdad? Escúchame, es que, tiene que ver con el libro ese que estoy escribiendo. Que me llegó un sobre con una foto. La prima de Daniel es puta. ¿La mía de tu hermana? Enhorabuena, ¿no? O sea, por lo menos no se engaña. Igual no, siempre le encantaron esas huevadas. No me has escuchado. Puta. O sea, puta que cobra, puta prostituta, meretriz. No, pero justamente por eso, ¿ves? O sea, a mí me parece de puta madre que ahora cobre por lo que antes hacía gratis. ¿Te parece recontra triste ser puta? Puta, a mí sí me parece espantoso, ¿no? Oye, ¿cuánto te pagaron por el diseño ese de las portadas que hiciste? Como 500 lucas. Te costó harto trabajo, ¿no? Ah. Como dos noches sin dormir. ¡Ay, el concierto, weón! De los cameramans. No me perdí ese concierto, carajo. Era la despedida, además. Uf. También. Oye. ¿Te tirarías todo tu billete, esas 500 lucas, levantándote una puta en un bar? Jamás, pues. Puta, ¿por qué? O sea, ¿tú has calculado cuánto te gastas levantándote una flaca cualquiera, invitándole un par de tragos? Pero es distinto, pues. No vengas con ese florora de que todo es distinto, tu rollito karmático, que todo es diferente. Que en realidad no estoy buscando eso cuando salgo con una chica. Cuando es obvio que lo que quieres es tirar. Mira, miremoslo desde otro lado, ¿ya? ¿Qué es mejor? ¿Ya? Gastarte tu plata, las 500 lucas, en una puta que te tira rica y te dice que te quiere por 500 lucas. O invertir esa plata invitando a salir una flaca, después enrollándote con ella, puta, te terminas casando, te divorcias, se queda con tu carro, con tu casa, le tienes que pagar todos los meses una pensión, o sea... ¿Qué más, puta? Ahí. O sea, a la larga, una puta te sale más barato y te lo pasas mejor, weón. Pero igual, pues, es puta. Mañana ramera, zorra, furcia, puta. Es denigrante esa weá. Es horrible, además. Puta, además, qué roche, mañas. Ser puta en Lima. No jodas, yo me mato. Mi hermana, Valeria, se suicida la weona. Sí. De hecho, se mata. 不准看人啊，看人啊，会健康啊，不准看人啊。呀呀呀呀！看到富嘛，是尿。给你。denigrante. Puta, es que no entiendo cómo te parece denigrante que una mujer haga algo que supuestamente a todos los hombres les encanta, o sea, que es lo que están buscando. A mí, la verdad es que me parecería puta. Perfecta. Oye, lo que te estoy diciendo es por tu bien. De verdad, mira, las fotos que me llegaron por esta cosa del libro. Ah, ya, pues, ya, con razón estás defendiendo en todas las putas, pues. Ahora que estás escribiendo tu libro de travestis, de locas, de putas. Ah, no, perdón. Damas de compañía, kinesiólogas, A1, cortesanas, escorts.
veces, cuando la realidad se presenta de improviso, algunos seguimos hacia adelante, volvemos a trabajar, regresamos a casa, compramos una compramos el periódico. Otros preferirían que todo quede ahí, que siempre sea el momento inmediatamente anterior a enfrentarnos con algo que no sabemos manejar. Para eso está la ficción. ¿O no?